Gracias, Santiago. Ahora vamos a tener el cierre de la actividad a cargo de Mario Fossati, ingeniero agrónomo, coordinador lechero de FUCREA. Y recordarle que tenemos vamos a estar recepcionando a través de WhatsApp del 098-461-000 las consultas que tengan para las presentaciones de los equipos tanto de FUCREA, Inale e INIA, así que vamos a estar recepcionando todas las inquietudes y bueno, también recordarle que vamos a tener la posibilidad de hacer evaluación de la actividad también en las páginas web de INIA, FUCREA e Inale, así que te escuchamos, Mario, al cierre de la actividad. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Yo voy a hacer unos comentarios finales sobre las charlas previas y su implicancia a nivel de empresa. Realmente voy a tratar de ser muy breve y presentar los conceptos principales que se vertieron, simplemente a los efectos de poder fundamentar un poco mejor lo que diré mis comentarios. ¿Cuál es el contexto mundial actual? Que ya lo señaló Jorge inicialmente. Yo destacaría, dos cosas acá, son como las más importantes, que son el hecho de vivir una situación de pandemia global con efectos muy importantes sobre la economía de todos los países, que se traduce en una caída de un 5,2% en el PBI mundial. Eso es un impacto muy fuerte para todas las economías y seguramente va a afectar de distinta manera a todos los rubros comerciales, de producción, etcétera, a nivel global. En este contexto, en el caso nuestro, la actividad productiva industrial de la lechería del país ha sido poco afectada y tampoco han habido cambios importantes en los precios de los lácteos en los mercados a los cuales estamos colocando, y lo cual da una cierta tranquilidad, pero obviamente con una incertidumbre importante, puesto que este año tendremos menos turismo, tenemos la primavera por delante, que dejan algunas preocupaciones, lógicamente. Hay un contexto futuro, ¿no?, más allá del inmediato, en que la pandemia tendrá efectos sus efectos sobre la economía serán de una duración, estamos en una situación de una duración incierta de la pandemia, y sus efectos sobre las economías todavía no están del todo claros, ni sabemos exactamente cómo van a ser y de qué magnitud. Y en cuanto a los cambios en la economía y el comercio global, más allá de los efectos de la pandemia, también son inciertos y dependientes de las consecuencias de lo que está pasando actualmente y de las decisiones de política económica y comercial de las grandes economías, que es un proceso que ya se venía dando desde antes del problema de COVID, con un aumento con una guerra comercial entre las dos principales economías del mundo, China y Estados Unidos, con un incremento, de mayores dificultades de comercio y de respetar los tratados comerciales, de manera que esto se suma a un cambio que venía habiendo y marcándose en la economía internacional, lo cual hace más incierto todavía el poder hacer estimaciones de medio y largo plazo para la lechería o para cualquier rubro del agro. O sea que por esa razón es que inclusive las charlas de hoy se centraron mucho más en la parte de corto plazo, ¿no?, y de lo que está ocurriendo hoy, de lo que puede ocurrir en el próximo año, que lo que podamos aventurar a un plazo más largo, ¿no? O sea que el más allá del título deja muchas incertidumbres. A raíz de eso se construyeron diferentes escenarios de precios y de situaciones, ¿no?, que tomaron ya los escenarios ocurridos anteriormente, y se hizo una proyección de cuál podía ser la remisión de leche a planta en los próximos años, ¿no?, o en distintos escenarios, que estarían en torno a los 2.000 millones de litros, con un leve crecimiento en realidad a lo que fue el año pasado. y con estos escenarios, digamos, nosotros estamos esperando el precio al productor este año, el año cero, digamos, abril del 19 a marzo del 20 fueron 28, y los escenarios posibles fueron 0.23, 0.27 o 0.30 centavos de dólar por litro, tomando los precios de los últimos años. Con ese marco, César Mosca analizó qué implicaba esto para las empresas, en base a los pocos datos que tenemos este año, a esta altura del año, de las empresas que mandan información a FUCREA. Y bueno, calificamos las empresas como complicadas, que no están generando un saldo neto para hacer inversiones, empresas sensibles y las empresas que están fuertes. En este caso, las empresas complicadas deben un 12% de su activo y las fuertes un 3%, y lo que indica que el problema de endeudamiento no afecta al patrimonio de manera importante, al patrimonio de los productores. Las empresas complicadas tienen un 12% de su activo comprometido, promedio en este caso, pero sí se nota que la deuda sobre los activos líquidos sí es muy importante, y es lo que además, obvio es decirlo, está preocupando más a los productores en este momento, que dicen el problema que yo tengo es la deuda, o el problema que tengo es liquidez, ¿no? O sea, las empresas que están complicadas tienen un 578% la deuda es un 578% de sus activos líquidos, y en cambio las empresas fuertes tienen, la deuda es un 60% de sus activos líquidos, o sea que sus activos líquidos pueden pagar toda su deuda hoy, ¿no? O sea que ven que existen situaciones que son muy diferentes, ¿no? El perfil del endeudamiento, acá también quiero destacar otra cosa, es que las empresas complicadas tienen el 70 y casi las 3/4 partes de su deuda a corto plazo. Y a su vez sus deudas de corto plazo son casi un 37% son comerciales, o sea que son muy exigibles, y hay que estar renovando permanentemente lo que se debe para mantener el funcionamiento de la empresa. Las empresas sensibles tienen ya una deuda de largo plazo del 48%, la deuda comercial ya es un 27%, que no es menor, pero ya es algo más manejable, y la financiera de corto plazo es un 24%, teniendo en cuenta que buena parte de esta deuda financiera de corto plazo es renovable y en la práctica opera como si fuera de largo plazo. Y las empresas fuertes, que están fuertes, tienen, en realidad no tienen deudas de largo plazo, en este caso, ¿no?, las que nosotros analizamos, y como ya lo dije, si bien es cierto, toda su deuda es de corto plazo, comercial o financiera, están en condiciones de pagarla toda con los activos líquidos que disponen hoy al cierre del ejercicio. Acá es simplemente repetir lo que ya les dije, ¿no?, y aclarar que, digamos, muchas empresas pasan por complicaciones financieras o falta de liquidez debido a una alta proporción de la deuda a corto plazo, ya sea comercial o financiera, y eso está pesando muchísimo hoy en los establecimientos, en los tambos, y en el funcionamiento de los tambos, y es uno de los aspectos a tener en cuenta. Los resultados que se prevén en los distintos escenarios, que ya los vieron anteriormente, yo marqué acá que de los 1, 2, 3, 4, 12 escenarios posibles, escenarios rojos, ¿no?, son 6, el 50%, dependiendo de los precios. Amarillos son un 25%, 3, ¿no?, o sea que son ingresos no tan altos, y ya los que están en verde, digamos, son las empresas fuertes que en los 3 escenarios de mejores precios, los actuales, los precios altos de 30 centavos, los precios de 27, hacen saldos de caja buenos en el año, y ya con 23 centavos ya la situación se hace muy difícil, y por experiencia anterior nuestra y datos del ejercicio 15-16 nos daba exactamente más o menos el mismo valor, con 23 centavos de dólar, prácticamente no le cerraban las cuentas a nadie o lo hacían en casos muy excepcionales y muy particulares. A nivel nacional, entonces, los precios actuales, a estos precios se espera un resultado similar al que obtuvimos este año, si se mantienen estos precios, que pensamos que difícilmente se puedan mantener en el nivel de los 30 centavos que han venido hasta ahora, pero está por verse. En el mejor escenario de precios habrá empresas que caigan de la tipología fuerte a sensible y de esta última complicada, o sea que el mejor escenario posible tampoco es un escenario sencillo, y en la mayoría de los escenarios analizados aumentará el endeudamiento de los establecimientos, ya sea para funcionamiento o si tienen que hacer inversiones, lo van a tener que hacer con fondos prestados. Sin embargo, existen algunos aspectos positivos que sí me interesa destacar en esto de que son, en primer lugar, ha bajado el precio de los fertilizantes, ¿no? Tanto los fosfatados como los nitrogenados en relación a lo que eran los últimos 4 o 5 años. Eso es un dado que la fertilización es uno de los insumos que más impacto tiene en la productividad de las pasturas. Este es un buen dato, y la relación entre leche y grano sigue siendo relativamente buena, o estando dentro de las relaciones que ha tenido en los últimos años, que han sido relativamente favorables a la leche. O sea que este dato nos da algún margen más de maniobra, y bueno, no es todo, no todas las perspectivas son tan difíciles o tan embromadas, digamos, ¿no? Finalmente, bajar el costo, digamos, es lo que plantea, es decir, todo esto implica dos aspectos, un aspecto económico y un aspecto financiero. Relativo a bajar costos, ¿no? Bueno, eso es lo que hizo énfasis muy claramente en la charla de Santiago, y bueno, queda claro que bajar costo no es bajar necesariamente los gastos, no es posponer gastos, no es achicarse. O sea, bajar costos significa ser económicamente más eficiente y obtener la misma producción o más producción, ¿no? Con menos costos o los mismos costos, pero ser eficiente en el uso de los recursos, especialmente en los recursos que ya tenemos. O sea, las pasturas que ya tenemos instaladas, el ganado que ya tenemos en el establecimiento, es decir, los elementos con los cuales podemos manejarnos sin incurrir todavía en nuevos costos, usarlos con mucho mayor eficiencia de lo que lo estamos usando ahora. Ese creo que es un desafío para la lechería para hoy y para cualquier escenario futuro, ya sea con COVID, sin COVID, con dificultades comerciales o no, pero ese creo que es el desafío permanente que ha tenido la lechería uruguaya y el cual debe seguir asumiendo. Cuando miramos cómo se componen los costos de la lechería, fíjense que el 44% de alimentación, que básicamente es concentrado y leche de ternero, 14% los insumos correspondientes a pastura, y 16% los correspondientes a maquinaria, que también podrían asignarse directamente a alimentación. Quiere decir que de los costos variables, las 3/4 partes son darle comer a las vacas. Y ahí están los costos en los cuales tenemos que poner fundamentalmente el foco. Y es eso donde ha trabajado y viene trabajando INIA, y son los datos que presentó anteriormente Santiago. Y bueno, van a ver ahí, los costos de alimentación están en los tambos que los datos de Conapro le muestran que de producción competitiva, que los tambos que bajaron más costos de alimentación lo lograron consumiendo 1000 kilos más de pasto, 800 si tomamos más empresas como se tomaron en esta hora, pero básicamente la reducción de costos vino por un mayor consumo de pasto. Si ustedes lo miran, esta es una gráfica de datos del CREA Conchillas, que tomamos qué proporción del alimento de las megacalorías aportaba cada uno de los alimentos, entonces tienen que un 53% es la aporta la pastura, un 35% lo aportan los concentrados y un 12% lo aportan las reservas forrajeras. Cuando lo pasamos a dinero, el 76% de los costos son concentrados, ¿no? 9% son reservas forrajeras y el 15% cuesta el 53% de la comida. Ya está clarísimo. Estos datos son de establecimientos de dos ejercicios atrás, pero en esto hemos trabajado precisamente en este caso y en este grupo hemos venido trabajando muchísimo en esto. En este ejercicio estábamos en algo más de 300 y algún gramos por litro y ahora ya estamos entre productores entre 180 y 240, 270 los que están más arriba. Y eso ha tenido un impacto importante en la economía de estos establecimientos y en la finanza de los mismos. Bajar costos para la producción de leche, lo planteó Santiago, bueno, significa producir más pasto y aprovecharlo más eficientemente. Claramente es eso, y mostró las alternativas que había para hacer cumplir con esta premisa. En resumen, el pastoreo tiene un costo adicional, el manejo del pastoreo tiene un costo adicional por kilo de materia seca insignificante y fuera de escala, ¿no? Lo que sí es que seguramente está atado al manejo de reservas forrajeras que permitan que ese manejo se haga correctamente. O sea que lleva un costo atado, sí, a estar muy bien respaldado tiene que estar muy bien respaldado por reservas forrajeras que permitan manejar la pastura correctamente e ir siguiendo la curva de producción de pasto lo más cerca posible y poder aprovechar toda la producción de la mejor manera, ya sea pastoreándola directamente o convirtiéndola en reserva. El nitrógeno es otro elemento que hemos incorporado, que se ha incorporado más fuertemente en los últimos años, en los cuales Estanzuela ha estado trabajando mucho. Es barato todo el año para generar la proteína que nos pueda faltar, ya sea a través de pasto, ya sea de silopaco, lo que fuera. Y para producir materia seca, bueno, su impacto es cuando tenemos muy buena respuesta. Básicamente la mayor respuesta es en la primavera y yo digo que en los próximos 3 meses nosotros nos jugamos 3/4 partido de lo que va a ser el ejercicio 19-20. Si no más, pero gran parte del partido lo vamos a jugar en los próximos meses y lo que se haga ahí va a tener un impacto económico muy fuerte en todas las empresas. O sea que tenemos que estar tomando, con los datos que hemos visto, tenemos que estar tomando acciones para mejorar la economía de las empresas hoy, ¿no? Con un horizonte de aquí al final de la primavera. De ahí en adelante ya las situaciones pueden ser o más complejas o más difíciles, etcétera, pero la primavera, buena o mala, es la primavera y es la que hay que aprovechar fundamentalmente. Las reservas son básicamente silopac, heno, ¿no? O cultivos de verano que producen un gran volumen, ¿no? Aunque, como mencionó Santiago, retrasan un poco la integración de las pasturas, pero bueno, hoy deberíamos apuntar a tratar de tener la mayor área posible cerrada y bien fertilizada para producir una buena cantidad de reservas de base pasturas y ya tendríamos que estar preparándonos para instalar los cultivos de verano de la mejor manera posible para asegurarnos una alta producción. Los costos de las reservas de cultivos de verano son muy dependientes de la productividad y eso se asegura haciendo todas las cosas en tiempo y empezando ahora. Esto lo voy a saltear. Y ¿cuáles son las prioridades de corto plazo para los tambos? Entonces, bueno, prepararse para un escenario poco predecible, manteniendo la capacidad productiva y mejorando la eficiencia. En esto, lo primero es ajustar el manejo de las pasturas para aprovechar la primavera lo máximo posible y hacer el mejor uso posible de los recursos que ya están disponibles, ¿no? O sea, esto no precisamos recursos adicionales, sino es utilizar lo mejor que podamos lo que ya tenemos disponible. Producir más pastos para utilizarlo directamente o construir una reserva forrajera buena o muy buena si fuera posible. Y tercero, esto va por mi cuenta, tener un rodeo eficiente y productivo también es clave, ¿no? O sea, tener animales de poca productividad por alguna razón no se justifica, y menos una situación como esta, de manera que también ahí hay que ver cómo está nuestro rodeo, cuáles son los animales que realmente precisamos y que nos van a producir, nos va a dar resultado económico. Ese es un aspecto también muy importante y las decisiones se toman ahora también. Y esto, todo esto que dije previamente hace al resultado económico. Desde el punto de vista financiero también, porque hay que plantearse rápidamente con los cuadros que vimos anteriormente de cómo está el endeudamiento, ajustar los plazos de la deuda, bajar la deuda comercial todo lo posible, en primer lugar, ¿no? No necesariamente deber menos, sino deber mejor. Eso es clave para que un tambo funcione bien, porque tiene muchos costos mensuales, mucho gasto mensual, y entonces si a eso agregamos un servicio de deuda mensual muy pesado, se hace muy difícil gestionar bien una empresa en esas condiciones. Y finalmente hay que generar liquidez en la primavera, ¿no? Y eso tiene que ser un objetivo clarísimo para los productores, es decir, tratar de terminar el año con disponibilidad de crédito de medio y largo plazo y, de ser posible, con una buena caja o para tener liquidez y poder funcionar correctamente de ahí en más. Viene todo el verano por delante y vienen todas las siembras del otoño y una incertidumbre importante de precios. O sea, tenemos que acomodar la empresa, yo diría que en estos 3 o 4 meses. Y por último, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos y lamentamos haber y nos disculpamos por los problemas que hemos tenido, y nuevamente muchísimas gracias tanto a INIA como a Inale y a los asesores CREA que trabajaron en dar las charlas. Y espero, bueno, que todo esto les sea de utilidad.